Bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy en Lecciones de Moda vamos a ver 10 cosas que no sabían de Christian Dior. Así que vamos con el video. Dior es una casa de moda francesa fundada en 1947 por Christian Dior, quien revolucionó por completo la forma en cómo vestían las mujeres. Estas son las 10 cosas que no sabías de Christian Dior. Tuvo la fortuna de nacer en una familia adinerada en 1905. Su padre lo obligó a estudiar ciencias políticas, pero él odiaba la carrera y terminó por abandonarla, para así poder abrir una galería de arte donde vendía piezas de Picasso y de Dalí. En 1931, tras la muerte de su madre, heredó la empresa familiar declarada en bancarrota y enfermó de tuberculosis, por lo cual tuvo que vender su galería de arte y vivir de la caridad de sus amigos. Cuando se recuperó, se mudó a París, donde se ganó la vida vendiendo bocetos de vestidos y conjuntos. Poco a poco fue escalando en la industria de la moda, hasta que un día un empresario textil vio el potencial en él y le propuso que abrieran juntos una casa de moda. Desde su primer desfile despertó admiración e indignación por muchos. Las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial estaban acostumbradas a vestir de una manera muy sobria, y él les presentó lo que se volvió mundialmente famoso como el New Look, que consiste en tejidos exuberantes, mucha tela, cintura de avispa y hombros redondeados. A partir de ese momento, la mujer volvió a vestir de manera elegante y femenina. Lamentablemente, su carrera duró solo 10 años, ya que murió en Italia de un ataque al corazón, dejando así un gran vacío en una empresa sumamente exitosa. Muchos decían que desde meses atrás él ya presentía su muerte, así que se previno y dejó dicho que al fallecer, su ayudante Yves Saint Laurent tomaría su lugar. Cuando Yves Saint Laurent tomó el mando de Dior, solo contaba con 21 años de edad, por lo cual muchos no creyeron en él, pero al final demostró el talento que tenía. El perfume Miss Dior está inspirado en la hermana del diseñador, quien fue una colaboradora de la resistencia francesa contra los nazis. En la última sesión de fotos que tuvo Marilyn Monroe antes de morir, estaba usando un vestido negro de Dior. La famosa bolsa Lady Dior fue bautizada así en honor a Lady Diana, ya que era la bolsa favorita de la princesa. Christian Dior fue quien inventó la falda lápiz, la cual se sigue usando actualmente. Y eso es todo por el video de hoy. En los comentarios quiero que me platiquen cuál fue su dato favorito y nos vemos en el próximo video de moda.